Realmente hemos comenzado con bastantes dificultades. A pesar de estas, nosotros hemos dado respuesta a lo más necesario, urgente en el municipio, con los tributos que los habitantes han venido a depositar a esta arca municipal. Hemos tenido lo que es la reparación del crematorio, que todavía no está en un 100% porque nos encontramos con el descuido que este se presenta debido al mal uso de los que van a depositar la basura en este. En esta última oportunidad que se le dio mantenimiento, vemos que los carros no llevan el orden adecuado y no aprovechan el espacio. Y nos han ido a depositar una basura que no debe estar en el crematorio, por ende se nos ha llenado bastante rápido, pero vamos a tener la delicadeza de que no vuelva la basura a la CA 13, que es lo más importante. También hemos estado ayudando a algunos centros educativos, muy pocos. A lo mejor hemos hecho en 4 centros educativos alguna incidencia como municipalidad, porque ya van a retornar a clase. Y el tema de las calles, que están en pésimas condiciones, se le ha inyectado una fuerte cantidad de dinero y esperamos, solo nos hace falta el desvío de San Juan Benque y algunas calles en Naranjal y en San Juan Pueblo. De esta manera nosotros hemos estado organizándonos en este espacio municipal y vamos a tener ya el próximo mes, primeramente Dios, la transferencia de Tegucigalpa, y esto nos va a dar apertura a iniciar con proyectos ya tangibles para que vengan a embellecer y mejorar las condiciones de los masiqueños. Los primeros proyectos que vamos a hacer tenemos nosotros como promesas de campaña, las vamos a cumplir en el corto tiempo. Tenemos un pavimento en Agua Caliente, en la calle del cementerio. Tenemos un alumbrado de mejoramiento del alumbrado del Oro, el campo del Oro. Tenemos un pavimento también en la comunidad o barrio Las Minas del Oro. Tenemos el engabionado del Oro, del río Oro. En Masica tenemos también un engabionado, que esto es un presupuesto bien amplio. Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, como el pavimento del desvío, que también fue una promesa de campaña y lo vamos a considerar para que sea en los primeros meses. El casco urbano de La Masica, la calle de acceso, estamos en una negociación con la empresa que está haciendo el bacheo por parte del gobierno, donde nos han dejado un corte bien grosero y estamos haciendo las gestiones para que podamos terminar este trabajo, que en su primera instancia lo está pagando el gobierno central, pero ellos tienen un problema y nosotros tenemos la necesidad de que esto se aperture de la forma correcta. Aparte de esto, también hemos hecho gestiones fuertes con el tema de la ambulancia, con el tema de las reparaciones de las lámparas. Y necesitamos esto, necesitamos abrir el policlínico, que es un tema bien complicado. El tema, la inyección en tanto en presupuesto para este municipio en el tema de salud es bastante y estamos readecuándolo para que ahora con la ambulancia el costo no se nos eleve este presupuesto, para que todos los sectores tengan representatividad correctamente. Agradecerles ante todo, agradecerles los tributos que han venido a depositar a esta nueva administración. Como corporación municipal y como alcalde, vamos a darles el mejor uso, que nos sigan teniendo un poquito de paciencia. Realmente es difícil encontrar una municipalidad de esta índole, pues no quiero echarle culpa a nadie, solamente voy a responder por nuestros 4 años. Nuestra corporación va a ser diferente, nuestra administración va a ser diferente y yo estoy contento y agradecido por ese apoyo fuerte que están teniendo los masiqueños todos en venir a pagar sus tributos, que seamos ordenados y que confiemos de que las cosas buenas van a suceder, que lo que decíamos en campaña política lo vamos a sostener, vamos a seguir siendo el mismo Nahum Turcio, solamente que hoy es el alcalde, pero no hay diferencias de banderas políticas, tampoco sectarismo de comunidades ni de ninguna. Vamos a tener apertura para todas las buenas personas que quieran emprender y mejorar nuestro municipio. Definitivamente creemos que van a ser 4 años llenos de prosperidad, así como Dios nos ha premiado en nuestros primeros días. Estoy seguro y con la fe puesta en Él de que va a ser muy beneficioso para nuestro municipio, La Masica.